Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludic Play, bienvenidos a un nuevo vídeo de la semana de Fortnite. ¡Empezamos! Y como siempre, lo primero de todo, dar las gracias a todos aquellos que enviáis capturas de apoyo a un creador, en esta ocasión a Gino Cala, a El Divertido, Claudio Morgado, Richardi, alguien de por ahí, Víctor Landa, Carlos Alguacil, Android Oreo y Jair Kamal Matus. Muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias también a toda la gente que apoya el canal desde la sombra sin enviar ningún tipo de imagen ni comentario. No hace falta, ya lo sabéis, no es indispensable. Cualquier tipo de apoyo, como siempre, se agradece un montón y ayudáis muchísimo al canal. Y ahora sí, empezamos con el resumen semanal de Fortnite, donde lo primero que tuvimos fue la actualización de la tienda del evento. Ya sabéis, cada madrugada, de miércoles a jueves, 1 de la mañana, hora española, se actualiza la tienda y esta semana tocó una un poco regulera, un poco pocha. Lo único que tuvimos interesante fue el Rey del Hielo, que es una reskin, ya lo sabéis, coste 2.800 monedas de oro y en este caso era una reskin de la clase Apañador. Un constructor, aunque no lo parezca, es un constructor metido en un cuerpo de guerrero destructor de los mundos, Rey de la Noche de los No Muertos, que va a acabar con el muro, algo así. Y esa subclase ya sabéis que está enfocada en reparar más rápido y más barato, si la usamos como principal, y usándola como bonificación nos permite construir más barato. Como muy interesante es utilizar doble apañador, de hecho tenemos tres, parece, la gato constructora Penny, el apañador de juego base y ahora este. Teniendo dos simplemente podemos hacer este doble combo que va a ir muy bien para reparar y construir amplificadores del escudo antitormenta. Cuando tengas que ir a construir algo o reparar después de haber hecho una defensa de escudo, os metéis con esto y vais a poder hacerlo, ya os digo, mucho más rápido y con mucho menos coste. De la tienda semanal, poco más que rascar, la verdad, lo habitual. Os dejo por aquí la mini guía que subí a Twitter, incluso dentro del propio vídeo de la guía. También os dejo el enlace si queréis verla al completo, pero ya os digo, poco más. Además de la actualización de la tienda, también tuvimos actualización de desafío de Frostknight, en esta ocasión el número 3, mucho más sencillo que el anterior. El anterior, con poco tiempo entre oleadas, se complicó un poquillo, lo hicimos de hecho a la tercera. Y sin embargo, en este desafío, el tercero, era acabar con un número de cáscaras del mismo tipo, venían oleadas donde la mayoría eran del mismo tipo y simplemente había que centrarse en esos, primero en los normales, escudados, de hecho no sé si llegó a venir de Smashers, no lo recuerdo, pero bueno, eran del mismo tipo, eran muy sencillito, había que hacer solo 6 y al superar este desafío nos daban un nuevo héroe, en este caso la Reina del Hielo, otra reskin de un Trotamundos Ariete que como sabéis está especializado en el farmeo de materiales básicos. Tiene muchos buffos para el puño, para la carga antimaterial, que nos va a ir muy bien para destrozar vehículos, construcciones, muros de piedra, todo lo que haya por ahí delante, básicamente. Y con esto podremos obtener todo este tipo de materiales, madera, piedra, metal, menambruto, tablones, tuercas y tornillos, piezas mecánicas, etcétera, todos estos más básicos, nos va a ir muy bien. Si queréis obtener, por otro lado, materiales más avanzados, más elaborados, utilizad entonces una clase descubridora, que nos va a ir muy bien con la super agudeza visual y con la llama diamante, para obtener en este caso, pues igual eso, pizca sombra, obsidiana, radiantita, baterías activas, bacon, etcétera, recursos más elaborados, nos va a ir mucho mejor con estas otras bonificaciones que tiene que no en un ariete. Estos dos héroes, aunque sean reskins, como decíamos, en un futuro van a haber cambios donde todas las skins van a tener habilidades únicas o ventajas únicas, no se sabe, no está muy bien explicado todavía, pero van a tener algo que las va a hacer únicas, por lo que, aunque ya tengáis héroes de estas subclases, mirad de obtenerlos porque van a ir muy bien en un futuro. Mirad de conseguir oro, a la gente que le falta oro para comprar el Rey del Hielo en la tienda. Ya sabéis, el oro podéis subir el nivel de las misiones o podéis hacer defensas de escudo para obtener mini llamas, que también van a dar oro. Y para los desafíos podéis pasaros por el Discord del canal si queréis, donde habrá gente también haciendo este desafío. Y recordad que el martes, por ejemplo, que es día de suscriptores en Twitch, estaré haciendo única y exclusivamente desafíos. A la gente que le falte todavía completarlo, pasaros por ahí el martes. Que ya os digo, si sois suscriptores del canal de Twitch, ahí estaré echando una mano en torno a eso, 2-3 horas, con lo que dará tiempo de hacer algunas partidas. También, dentro de Frostknight nos pusieron un nuevo nivel de dificultad, el nivel 128, y una recompensa donde si superamos 30 oleadas en este nivel de dificultad, nos van a dar un regalo exclusivo, en este caso también algo muy pocho, un estandarte. Se podían haber estirado y haberte dado algo realmente único, exclusivo y que fuera de más utilidad, pero no, nos han dado un estandarte que muy poca gente va a tener y que de momento que se sepa tiene el chico este asiático Alure SC, donde superó las 100 oleadas tardando 2 horas y 12 minutos, una auténtica locura, yendo todo a trampas.
Según el vídeo, él iba con un asaltante, me parece que era, un soldado asaltante. Y había por ahí, sobre todo, también un farmeador, un ariete, hace mucha falta para construir. Hay que construir un montón de muros y un montón de trampas, con lo que hacen falta muchos recursos. Y como consejos, por ahí ponían eso, sobre todo, mucha pared, mucha construcción, muchos recursos hará falta. Y decían también igual ir con, en este caso, supervisores, con constructores supervisores, para aprovechar muy bien el tema de los señuelos, e ir moviendo a todos los cáscaras, igual eso, hacia las trampas o que se alejen del quemador, podría ser una buena prueba. De hecho, estaremos toda la semana en Twitch, en los directos, haciendo el desafío, intentándolo al menos. Lo hemos probado dos veces, lo máximo que hemos llegado ha sido a la oleada 16, una hora ya larga de partida. Pero es muy complicado, habrá que seguir probándolo. Y os digo, durante toda la semana que viene, si queréis pasaros por Twitch, ahí estaremos probándolo, excepto el martes, que haremos estos desafíos 3 para la gente que le haga falta. El resto de días estaremos a full con el desafío 128. De cara a lo que va a venir la semana que viene, no hay nada concreto, pero sí que hay filtraciones. De hecho, también por los directos de la semana pasada estuvimos hablándolo. Tendremos un nuevo héroe mítico, una ninja, que será la skin del Lince, el que estaba en el VR, la pantera negra esta Catwoman rara. Eso está asegurado, más o menos, que caerá esta semana. Y también la espada medieval, que corría por ahí también imágenes de archivos del juego, donde se supone que será un content update lo que llegará esta semana, y seguramente uno llegará en la tienda semanal y otro llegará en el nuevo desafío, en el número 4. Esos desafíos también estaban filtrados, también salieron un montón de iconos y estandartes, y había alguno que era, por ejemplo, parecía ir solo a trampas, que no sea ese el que acabe saliendo esta semana. También, la semana que viene, de hecho mañana mismo, tendréis una nueva defensa de Juego de Tormentas, la número 9 ya de Cumbres en solitario, como viene siendo habitual. Y ya os digo que no han sido los smashes lo que esta vez me ha tocado más las narices, sino otro tipo de enemigos y otro tipo de fallo, porque no he cubierto bien un lado de uno de los amplificadores, que en teoría nunca venían por ahí, y han venido. Y me han tocado las narices, pero un montón. Teniendo ya problemas de estructuras, no he podido tapar todos los amplificadores. De hecho, tapados están, pero los túneles que tenía que hacer han sido muy básicos. No me ha dado tiempo a hacer mucho túnel ni estar muy bien protegido. Por lo que uno de los nuevos amplificadores, me parece que ha sido el H, no estaba muy bien preparado. Y ahí también he sufrido de lo lindo. Pero lo he podido pasar. Mañana lo veréis en el vídeo. Y como siempre, espero que os guste, porque ya os digo que últimamente me lo pedíais bastante. En cuanto a sorteos, esta semana no habrá sorteos, pero sí que haré que entre toda la gente que esté viendo los directos de Twitch durante toda la semana, vamos a dar directamente, sin sorteo, sino que será directo, dos sets de armas de nivel 130, full pet legendarios, seguramente, no sé, abrazos destructores, Bundle Boost, Tren del Dolor y Árbol de Luz, algo así, cuatro armas, dos cuerpo a cuerpo y dos armas a distancia, y simplemente será a las personas que acumulen más tiempo viendo los directos de Twitch. Ya sabéis, simplemente pasáis por ahí, estáis viéndolo, no hace falta ni ser ni siquiera suscriptor, solamente para followers también. Y el viernes diré quién son estas dos personas y le daremos este pack de armas directamente. También esta semana he llegado a los 40.000 suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias, se agradece un montón de apoyo, es una locura. De hecho, en el vídeo anterior también de la semana de Fortnite me dejaste aquí un montón de comentarios de apoyo, de agradecimiento, de wow, el cambio había gustado bastante. Yo que me alegro. De hecho, ya os digo, la idea es ir mejorándolo poco a poco. Muevo mucho las manos, como lo dijiste. Mueve las manos, mueve las manos. Eso lo estoy haciendo. El audio, tengo que acabar también de mirármelo, la iluminación, pero bueno, poco a poco iremos mejorando. Sobre todo eso, muchas gracias por los 40.000. Y para celebrarlo, haremos. Decía de hacer algo especial. La gente que igual me sigue por Twitter ya lo habréis visto. Será finalmente partidas de Battle Royale. Más que nada para verme banquear, para hacer unas risas. Pero será con sorpresa, con lo que estaros atentos porque ya diremos cómo se acabará haciendo todo esto, cómo se podrá participar. La idea es que participéis también todos vosotros, como siempre. Esto es tanto mío como vuestro, esto es vuestro canal. Con lo que, estaros atentos, sobre todo por Twitter y igual por YouTube. Igual en el vídeo de la semana de Fortnite de la semana que viene, no lo sé, cuando pueda cerrarlo os lo comentaré, pero estad atentos porque, ya os digo, habrá sorpresas para todos. Ya fuera de Fortnite, siguen las dos series del canal, tanto Resident Evil Remaster como The Walking Dead, temporada final de Telltale Series, episodio 1. A las dos siguen, la idea es seguir. En teoría, Resident Evil quería seguir hasta acabarla y empalmar con Resident Evil Remake, el del 2, pero no creo que dé tiempo. El remake sale el 25, estamos a 20, quedan 5 días. No creo que me dé tiempo a acabar el 1, aunque tengo ya capítulos grabados. Seguramente pondré cada día vídeo de Resident Evil y si puedo, de Walking Dead. No lo sé, pero de Resident Evil seguro, de Walking Dead igual día sí, día no, lo tengo que acabar de ver. Y también comentaros que si queréis seguir apoyando al canal, los juegos que estén disponibles en la Epic Games Store también podéis comprarlos con mi enlace de referencia o no sé cómo bien le llama esto, pero con esa compra también apoyáis al canal. Con lo que si algunos se interesan en comprar tanto The Walking Dead como cualquier otro juego que esté disponible por ahí, Subnautica o cualquiera de estos,
saber eso. Tenéis aquí los enlaces, los dejo en el vídeo. Y también comprándolos con ese enlace, apoyáis también al canal, que de hecho se nota muchísimo y lo agradezco mil, mil, mil. Nada más, lo dejaremos por aquí. Espero que el episodio de hoy os haya gustado, os haya sido de utilidad sobre todo. Si es así, le podéis dar un buen like, suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de la semana de Fortnite y nos veremos en el siguiente vídeo. Chao a todos.